Sí, ya lo sé. Parece una gamba en un confinamiento COVID. De blanco. Esto es un paraíso de arena, paraíso de la playa. Son las 9 de la mañana. Estoy acabando de hacer las maletas. Ya empiezo a ser bastante pro con el tema de las maletas. Cada vez ocupa menos, cada vez está mejor. Cada día es una mejora. Hay un montón de cosas que las podría poner en una caja y mandarlas a casa directamente. Lo podría haber hecho hace ya 2 semanas. Y quitarme 10 kilos de encima, 8 o 10 kilos me quitaba de encima. No los necesito para nada. 20, wow, queda de ruta 20, 19 o 20. Y nos vamos a ir por la costa a hacer un poco de excursión. ¿Por qué? Porque mañana Chema Rutero vuelve al canal, porque mañana vamos a hacer juntos la última sesión TED. Hoy voy a estar viendo las playas, que quiero verlas más al sur, a partir de aquí hasta el sur. A ver si consigo acabar con todo esto y seguimos. Bueno, esto es una... Esto es una pasada, es muy bonito y me parece increíble que haya este camino habilitado aquí y se pueda pasar con bici, con moto, incluso con coche. Uy, aquí está más profunda la arena. Yeah. Creo que hay saliditas, como que te puedes salir del track para allá, pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir por aquí. Le dije a Chema, no, es que no quiero hacer... Estaba con dudas de hacer el final del TED Portugal por la arena. Y le dije, no, voy a hacer esto de la costa, que parece más fácil, estoy cansado y tal. Y... creo que me voy a comer toda la arena hoy. Ya estoy en ella. Bueno, de momento tampoco es un drama. Hasta... ¡hostia! Hasta llegar aquí. Estoy en la puta arena. ¡Ay, madre! Esto va a ser eso. Arena, sí, mira, qué divertida puede ser. Sí, puedo, sí. Es que no tengo mucha experiencia en arena. Digamos que... hostia, ¿hay arena mojada? No. Bueno. Por eso quería hacer esto con Chema. O con alguien, o no hacerlo. O sea, no hacer el meterme en arena. Pues ya estoy en la arena. ¿Qué más queréis? Bueno, lo que sí que sé, porque lo hice en el curso de Twin Trail, en arena y tal hay que darle caña. No te puedes ir despacio. No te... la moto se va a hundir. Y ese es un problema. Este pueblo... o de Seixe. O de Seixe. Un café, por favor.
playas de Portugal, bien conocidas playas de Portugal, ¿no? Y supongo que cuando se habla de las costas de Portugal, tan guay, playas paradisíacas, salvajes, vírgenes prácticamente, se referirán a lo que tengo detrás, por ejemplo. Bueno, no es por hacer publicidad, pero hoy me he traído un ladrón de manzanas portugués aquí a lo que es la comida de hoy, aquí, en este acantilado, a vuestra y mi salud. Estamos haciendo off-road otra vez. Hacía tiempo que no pisaba un terreno como este. Bueno, no lo podéis apreciar mucho, pero es un terreno... Uy, por aquí pasan niños. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cosa más rara esta, ¿verdad? ¿Esto es un camino? Estoy flipando un poco. ¿Qué es esto? Bueno, iba a bifurcación entre estas cosas, las que no me gustan nada. Bifurcaciones estas engañosas. Una va para allá, la otra va para allá. Supone que es esto de aquí a la derecha. Vamos para arriba. Oye, ¿qué pasa aquí? Derrumbadilla. Momento. Está para abajo. No tengo ni idea de por dónde hay que ir. Vamos a probar por aquí. Ya empezamos, en finales. ¡Oh, qué mariposa más impresionante! Ya empezamos. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Va a, sí, va a un sitio mejor, pero es un sitio mejor entre comillas. Hay gente por ahí, más por aquí. Me he equivocado. Voy a dar la vuelta. Esto creo que es un, no sé qué es, una construcción. Y ya está. Vamos a volver por donde hemos venido y coger la subida esa que había, que iba a la derecha, que ahora será a la izquierda. Eso es lo que pasa con estos tracks que se han hecho con un GPS muy débil. No quedan claros. Probablemente tienes que ir. O eso, o es que tengo que aprender aún muchísimo. Anda, ¿y ahora subir aquí? ¿En serio? ¿Hay que subir esto? Bueno, esto es empezar de golpe, ¿eh? Es empezar de golpe con todo. Vámonos para arriba. O sea, hay curva de izquierda ahora, ¿eh? Venga, para arriba. Está. Tenemos placas solares. Bueno, continuamos para arriba. Venga, continuamos para arriba. Pues esto es. Venga. Y ahora, aquí, según esto. Según esto, vamos a ver. Estas son las cosas que... Bueno, decía que esto es lo que me da mucha rabia. No sé si se ve la pantalla. ¿Veis lo que sale aquí? Por donde hemos venido. Y ahora aquí dice que viene uno por la derecha, hace un poco bastante la derecha, y otro que se va por la izquierda, digamos, diagonal. ¿Vale? Mirad lo que tengo delante. Por donde vengo, estoy recto, ¿vale? Tengo uno delante, nada a la derecha y uno a la izquierda en diagonal, al revés de lo que indica esto. Bueno, ¿cómo queréis que no me pierda? ¿Cómo queréis que no me pierda? Y aquí lo que se está cociendo es un buen marrón, porque me voy a meter en este laberinto de eucaliptos del que no voy a poder salir. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Nos vemos pronto.